ingresé a este negocio a los 19 años. En este negocio tengo 38 años de estar funcionando aquí. Y mucha gente no me quería dar la oportunidad porque una pierna y no lo cambio por ningún otro trabajo. Pero honestamente tenemos que progresar, hermano. Esto no es una parte adecuada para que vengan los turistas aquí, hermano. Esto es una trampa de muerte, no solamente para los turistas, también para nosotros. Es una estructura que ya tiene un buen número de años encima. El formato comercial necesita ser actualizado. Y con ello entonces digamos que tenemos un desafío de crecimiento comercial dentro de los propios usuarios del mercado. Y para la plata que aquí se recuerda, hermano, este debiera ser un mercado cerrado porque esto es un alimento, todo está abierto. Entran la mosca, entran los pájaros, entran los perros, entran los gatos y este alimento, hermano. Esperamos diseñar un mercado donde nosotros podamos aplicar los mayores estándares de calidad al alimento y los mayores estándares de calidad hacia el servicio al cliente. The market tour is actually my favorite tour. It's the one that I started doing first. And what I like about my tour and by going to the markets, it's the people. This is where you find like the real deal. So this market has been here from the late 90s, and it was a gift from the Japanese embassy. So the Japanese really care about the oceans and the seafood and fish, everything. And they realize that since Panama has two oceans, that we are very important with the fish and seafood, that we should have a fish market. So they actually built this market for us. Tengo 18 años de tener el negocio. Tengo más tiempo de estar en el mercado porque desde que éramos niños nosotros veníamos a jugar al mercado. En Panamá no había mercado de marisco. En Panamá lo que había era una bahía donde los barcos entraban y desembarcaban. Entonces nosotros nos dedicábamos era a ayudar a los barcos a desembarcar y nos pagaban con pescado. Una ofrenda para nosotros porque en vía real nosotros estábamos en la miseria, hermano, veníamos era en la calle, el pescado. Nadie nos ponía importancia, porque era simplemente era un negocio de pescado. Pero ahora miren lo que se ha convertido esto, Si no fuera sido con ese, nosotros no hubiéramos existido hoy en día aquí. Las cosas son como son. Que el gobierno nunca se fió en nosotros. Extranjeros tuvieron que venir a fiarse en nosotros. Esto es una reliquia, esto es un patrimonio. Este mercado fue remodelado por el gobierno anterior. Remodelado. Se gastaron 45 millones de dólares. ¿En qué? El sistema de refrigeración es la base más importante de que nosotros tengamos un producto fresco. No gastan en sistema de refrigeración, no gastan en sistema de drenajes. Aquí no hay una maquinaria que nos ponga a pensar de que realmente se invirtió el dinero. No solamente en Panamá pasa en muchas partes de Centroamérica. Ese siempre ha sido el cáncer de la política latinoamericana. Prácticamente lo más autóctono que tenemos aquí en Panamá, lo que son los mercados, del marisco, de las legumbres. Es lo tradicional de aquí del pueblo panameño. En parte estamos de acuerdo con el nuevo mercado y en parte no, porque hay pautas que no se nos han aclarado y estamos algo inconcluso en cuanto a la información que se nos ha debido suministrar. Queremos respetar la edificación actual, simplemente cambiar el uso de la misma, es decir, que finaliza un uso de distribución de alimentos pesqueros y pasaría a un uso de comercio de artesanías, manteniendo una estructura revitalizada
pero respetando por asuntos de diplomacia y de relaciones entre ambos países el diseño y el enfoque inicial del mercado. Pero sí tenemos la intención completa de reubicarla a una zona aledaña al actual mercado de mariscos, dejar de tener la espalda hacia el mar y sacarle provecho a la parte costera, es decir, orientar un nuevo mercado de mariscos con vista al mar. Uno de los recursos, de uno de los pocos recursos que nosotros exportamos de nuestro país, panameño, nosotros los panameños prácticamente no producimos nada. La pesca artesanal, la pesca industrial es la única que nos ha hecho la ventana abierta para promover. Es más, nuestro nombre se palpita por la abundancia de peces y mariposas. Panamá, ese es el significado. Aquí me hice y aquí me muero.